Toque Natural empezó en 1998 a raíz de que, digamos, quedé embarazada de mi segundo hijo y se me hacía muy difícil trabajar en la industria. Me dice mi hermano, ¿por qué no nos ponemos una macrobiótica y empezamos a vender productos naturales? Entonces ahí empecé yo. Cuando mi hijo nació, empecé yo a tener muchos problemas con él porque él padecía mucho de asma. Y los médicos me decían, no se le puede dar antibiótico, no se le puede dar esto porque está muy pequeñito. Entonces yo empecé a investigar y desarrollé un producto que se llama Bumba ATGC, que es a base de bambú, rábano, orégano, también tiene tomillo, acerola y jengibre. Es un jarabe básicamente para el asma. La gente empezó a pedírmelo, que por qué no se lo vendía a ellos, porque yo les contaba que le había hecho muy bueno a mi hijo. Y así inició todo. Empecé a desarrollar productos de alimenticios que fueran también seguros para la población y que tuvieran cualidades medicinales y nutricionales. Como yo me he desarrollado más que todo en la parte de control de calidad en las industrias, yo decía, no, hay que ofrecerle cosas de calidad a la gente. O sea, en este ambiente hay que ofrecer mejores cosas, más seguras y que sean de calidad y que realmente tengan lo que la etiqueta dice. Nosotros prácticamente somos un negocio familiar, ¿verdad? O sea, aquí trabajamos todos. Mi hija, la mayor, estudia dirección de empresas. Ella es la que se encarga aquí de lo que es el personal. Y mi hijo, el menor, trabaja en cobros. Es el que hace todos los pagos. Mi papá trabajó como 40 años en Orcafé como auditor. Entonces, él nos ayuda aquí en auditoría. Entonces, él pasa muy contento, ¿verdad? Es mi empleado más viejo, tiene como 88 años. Mi hermana Verónica ha sido como un pilar para la empresa porque ella estudió administración de empresas y es la parte que a mí siempre me ha costado. Yo soy laboratorista químico y a mí me gusta más la parte de desarrollo producto y la parte científica y la parte de investigación. Y así toda la familia nos colabora en el proceso administrativo de la empresa y ya hemos adquirido varios colaboradores. Ya somos casi 15 empleados. Tenemos un equipo de trabajo, bueno, como ustedes lo pudieron ver, que son muy eficientes y muy buenos todos. En realidad, nada haría yo sin ellos. Es parte esencial de la empresa. Uno de las situaciones que a nosotros más nos ha desmotivado en el desarrollo de nuevos productos es en la dificultad de registro de productos naturales. Primero porque hay un punto en la ley que dice que hay que presentar análisis de ingredientes activos del producto. Y para nosotros es muy difícil presentar análisis de ingredientes activos donde tenemos mezclas. Donde, por ejemplo, tenemos bambú, rábano, orégano, tomillo. Entonces, es una mezcla de ingredientes activos, inclusive hay azúcar, y no se pueden aislar. Costa Rica está tan lleno de plantas y hay tantas cosas, y es tanto lo que se puede hacer que uno, bueno, yo creo que yo me muero y no termino porque estamos en un país tan rico en eso y no se explota. Y es una lástima porque nosotros no nos podemos curar con la misma medicina que usaban nuestros indígenas. Todo el mundo, manzanilla, sábila, sí, pero hay muchas plantas que usan los costarricenses que muchos no conocen y se está perdiendo porque los usaban nuestros abuelos, nuestros tíos. Parte de
el enfoque social de nosotros es, bueno, además de ayudar a algunas instituciones de aquí de la zona, tenemos alianzas comerciales con la Asociación de Mujeres de San Luis, que es un grupo de señoras que se dedican a producir plantas orgánicas, y ellos también hacen cosméticos, hacen jabones, hacen champús, y nosotros hicimos una alianza comercial con ellos también para comprar todo lo que son plantas orgánicas y también para hacer siembras de algunos desarrollos. Una de las cosas que a mí siempre me ha gustado es apoyar al cantón. Entonces sí me gusta contratar gente del cantón, hacer todos los diseñadores de mis etiquetas y de todos mis proyectos son diseñadores del cantón. Yo deseara poder ser una empresa muy grande para poder dar más trabajo a mucha gente. A mí me da dolor cuando llega un joven y me dice: doña Karina, usted no tiene trabajo para mí. O sea, y yo tener que decirle, no, por el momento no, a mí eso me da dolor. Yo me visualizo como una empresa grande, ojalá en una finca donde podamos sembrar y podamos tener todos los requisitos del mundo que estén completos y que pueda generar muchísimo trabajo. A veces uno los sueños los ve como un sueño, pero yo creo que poquito a poco se le van haciendo a uno. Y en el menor momento pensado uno lo logra tener. Porque yo empecé con un operario y nunca me imaginé ni tan siquiera poder tener un carro para distribuir. Nosotros distribuíamos con mi carro, que era de empuje. Teníamos que empujarlo para que arrancara. Y ahora ya contamos con 2 carros de distribución y 1 carro para la gente. Y ya eso son cosas que uno jamás se las imaginó que las iba a tener. Entonces yo me visualizo así en una gran empresa y a futuro yo pienso que tal vez Toque Natural llegue a vender hasta en el resto del mundo entero.